Hola, mi nombre es Diego Vázquez, psicólogo clínico y profesor de psicología. En este video voy a hablar sobre qué es la psicología clínica. Empecemos. Cuando las personas imaginan el trabajo de un psicólogo, por lo general la primera imagen que viene a la mente es la de un psicólogo clínico. Es esa escena que vemos en películas y series en donde un terapeuta está conversando con su consultante o paciente, escucha sus problemas y lo cuestiona para ayudarlo a resolver su situación. En la vida real, el proceso no es tan sencillo, pero es una buena imagen para resumir la labor del clínico. Entonces, la psicología clínica es una especialización dentro de la psicología, y esta especialidad se encarga de estudiar el bienestar psicológico de las personas, la salud mental, y aplicar técnicas que les permitan una mejoría. Cuando hablo de salud mental, me refiero, por un lado, al tratamiento de trastornos como la depresión o las adicciones, pero también es importante reconocer que hay otras formas de malestar que no llegan a convertirse en un trastorno, pero que afectan tanto a la persona que puede necesitar ayuda profesional. Un buen ejemplo de esto último son los duelos por la pérdida de un ser querido o la terminación de una relación de pareja. Puede que se trate de un duelo normal y puede que la persona no esté deprimida en el sentido técnico de la palabra, pero aún así se puede beneficiar con la ayuda de un psicólogo clínico para superar esa situación de manera más rápida y cómoda. También podemos decir que dentro de la psicología clínica existen dos grandes líneas de trabajo, la investigación y la práctica. Por supuesto, estas líneas suelen cruzarse, aunque algunos nos dedicamos más a la academia, mientras que otros prefieren el trabajo aplicado. Ahora, ¿cómo funciona eso de la psicología clínica? Primero, es importante aclarar que existe gran variedad de técnicas y procedimientos que se han ido desarrollando a lo largo de los años y que los clínicos podemos usar para ayudar a las personas. Sin embargo, está claro que el elemento común en la mayoría de las intervenciones psicológicas es el uso de la palabra. Es decir, que la mayor parte del tiempo que un psicólogo clínico dedica a intervenir un caso será para conversar con el consultante. A veces, esto incluye también la posibilidad de entrevistarse con familiares o hacer terapia de pareja, donde las dos personas están presentes en todo momento. En fin, lo importante es resaltar que por medio de cierto tipo de conversaciones podemos ayudar a la gente. Pero, si la psicología clínica recurre a la palabra, entonces, ¿cómo se puede diferenciar de hablar sobre mis problemas con mis amigos o con algún líder espiritual? La principal diferencia es que la psicología, como ciencia, nos ha permitido diseñar, probar y mejorar métodos que sabemos que serán efectivos para tratar un determinado caso. Es a lo que llamamos psicología basada en la evidencia. La psicología clínica ha ido evolucionando a lo largo de su historia y hoy en día la psicología basada en la evidencia nos permite aplicar técnicas y estrategias que cuentan con un buen grado de soporte científico. Cuando un psicólogo clínico evalúa un caso, tendrá que recurrir a sus competencias y entrenamiento para idear la ruta de acción más efectiva y eficiente, basándose en la evidencia más actualizada. Con esto no quiero decir que las intervenciones clínicas sean siempre perfectas. El trabajo conjunto con el consultante tomará tiempo y esfuerzo, y en algunos casos será necesario evaluar y modificar las estrategias seleccionadas. Pero podemos confiar en que el psicólogo clínico contará con herramientas que le permitirán abordar los obstáculos del proceso. Además, tendremos la tranquilidad de que utilizará procedimientos bien estudiados. Al principio decía que la herramienta principal de la psicología clínica es la palabra. No obstante, esas conversaciones que el profesional mantiene con sus consultantes no son para nada improvisadas. E incluso, si en algunos casos nos pueden parecer cotidianas, detrás de ellas hay un conjunto de estrategias que el clínico está utilizando para comprendernos y ayudarnos. Bueno, espero haber aportado un poco de claridad sobre lo que es la psicología clínica como especialidad. En un próximo video hablaré con más detalles sobre el proceso de intervención clínica, empezando por la entrevista inicial. Si están interesados, no olviden seguir las novedades en nuestro canal. Hasta la próxima.